poderoso. Ellos serán muy amigos, hombres del mismo negocio. Se salió de Sinaloa, hasta Tijuana llegó. Se encontró con sus amigos que en su tierra conoció. Les explicó sus motivos y a trabajar empezó. En Tijuana lo agarró la judicial del estado. $20,000 fueron los que a la ley le entregaron. Le achacaban unas muertes, pero ya no investigaron. Con dinero baila el perro, el jabalí dice riendo. Por unos cueros de rana, la ley me está protegiendo. Más vale que no se rajen, su vida está respondiendo. Saludos a todos.